tanto? Me encontré con un amigo y nos quedamos conversando. ¿Lo conozco? Sí, Julius Hoffman. Ah, qué divertido. Es ir organizando lonches empresariales. Sí, quería organizar uno en el Francesca. Ah, bueno. ¿Tú qué has estado haciendo? Estuve en el despacho, revisando documentos, mandando correos, en fin, pero ya terminé. ¿Ya no vas a ir a la compañía? No, ya. ¿Por? No, por nada, solo preguntaba. ¿Y tú vas a salir de nuevo o no? No, tampoco. Voy a comer algo. Yo voy a darme un baño de burbujas. Qué rico. Anda, anda. Ya voy, ya voy. ¿Aló? ¿Por qué aún no has hecho lo que te pedí? Porque Francesca está usando la computadora. No me interesa. Invéntate un pretexto para que se aleje de ella. No puedo. Está en medio de una reunión. ¿Cuándo entonces? Cuando termine. ¡Apúrate! No me presiones. Y tú no me falles. Si no, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Aló? ¿Aló? No puedo estar así. Tengo que hacer algo para protegerme. ¿Pero qué? Esa es. ¿Qué estás haciendo, vigilante? Don Diego, ¿qué no se ha enterado? Ah, no sabía. El Joels y el Mike se van a trompear. Aquí mismito, en las Nuevas Lomas, van a armar su ring de box. Ya vuelta. Podría ser que cancelen este evento clandestino, pero sería negarme el placer de ver estos dos imbéciles agarrándose a puñetazos. En estos momentos de tanta tensión, un poco de entretenimiento no me vendría mal. Entonces, ¿a quién le va? A ver, veamos. ¿A quién odio más? Joel es un apestoso que para metiéndose a mi casa. Su presencia me repugna tanto como su olor. Pero por otro lado está el maldito Mike, un trepador arrogante que le lava la cabeza a Francesca. Y si me descuido, es capaz de quitarme la administración de mi restaurante. Le voy al pezuñento de Joel. Al pezuñento de Joel. Muy bien. Ya le voy a apuntar. Apunta ahí. Yo sé más de lo que puedo.
se trata ahora? ¿O va a ser una pérdida de tiempo como la otra vez? Bueno, es que tú saliste corriendo. No salí corriendo. Simplemente no me interesó ese trabajo. No, mira, este trabajito es pan comido para ti. Bueno, si está bien pagado, soy todo oídos. A ver, habla. La mujer que te enseñé en la foto. No, ya te dije que esa chamba no, yo no le entro. No, esto es diferente. Ay, entonces, ¿por qué la mencionas? Pues porque tiene que ver con esto. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Coqui, déjame hablar. Esa mujer es muy peligrosa. Me está chantajeando, sabe que tengo dinero. Me tiene contra la pared. ¿Y por qué no vas a la policía? Porque ella sabe algo de mí. Ah, ¿y cómo se enteró? ¿Te involucraste demasiado con ella? A ver, ¿en qué circunstancias? Coqui, los detalles no son de tu incumbencia. Te enredaste con ella, ¿no? Necesito un arma. Saca un permiso y cómprate una. Ya averigüé, es demasiado papeleo, no tengo tiempo para eso. Bueno, entonces contrata un guardaespaldas. No te digo que me tiene amenazado. No puedo estar levantando sospechas. ¿Sabes qué? Mejor me voy. No, Coqui, por favor, esto es más que una chamba. Esto es un favor. Tú y yo no somos amigos. Coqui, no tengo a nadie más a quien pedirle. Esa mujer es peligrosa, le puede hacer daño a mi familia. Te voy a pagar lo que me pidas, pero por favor, ayúdame. Ayúdame. La puedo tener para mañana. Gracias.